El día martes. Es colosal. Que quienes están, me parece colosal, porque quienes están parados desde el primero de 2007 no gastan un sol de esos 540 millones, digan que van a parar. Estamos esperando que arranquen y van a parar. Y consecuencias, y todavía se reúnen 30 alcaldes y toman ese acuerdo. Bueno, hay que entenderlo, ¿no? Lo que quieren seguro es movilizarse. Ojalá que agarren viada en esa movilización y arranquen. Pues. ¿Usted cómo toma el tema de los remanentes mineros? ¿Cuál es su posición? Mira, yo te digo que la posición sobre los remanentes mineros, hay una posición de la congresista Pecia Balta. ¿Sí? Si estos alcaldes que se han reunido acá, los 30, no les gusta esa iniciativa legislativa, es porque la congresista tiene facultad de presentar iniciativas y lo ha hecho. Pero ellos también tienen, las 30 municipalidades tienen esa competencia para presentar iniciativas legislativas, no presentan nada. Yo digo que están parados, no presentan nada. La región tiene esa facultad también, no la presenta. Y simplemente vienen, se acuerdan acá, un paro, y no afrontan el problema. Tienen 540 millones y la región no hace los proyectos. En consecuencia, por lo menos han debido decir, ¿sabe qué, señor presidente? Como usted no puede, descentralice ese dinero, mándelo a la provincia y la provincia vamos a hacer las carreteras. Pero nada, se han reunido para almorzar con el Chimbote. Ya han acordado un paro, me parece. ¿Cómo toma usted este acuerdo entre tres? ¿Qué va a pasar? Porque también sería sancionado o entrar a un proceso. Sí, yo lo que temo es que nos vayamos a quedar sin autoridades, pero eso ya será otro problema de ellos, ¿no? Porque ellos han acordado el paro, está aprobado que han acordado el paro, está en todos los periodos que han acordado. Y si paran, indudablemente que van a tener responsabilidades civiles. ¿Qué pararía con eso? Responsabilidades civiles y penales, que no soy yo el que lo voy a calificar, ¿no? Pero ellos indudablemente van a estar incursos. ¿Cuándo quedaremos sin 30 alcaldes? De repente marchamos mejor. Dígalo, la gobernación no recibe ninguna coordinación, nada. No, nada. Yo espero que, así como han acordado el alcalde, me solicite, firme el acta de compromiso, ¿qué? Le damos la garantía. ¿Usted está de acuerdo que se nos quite los remanentes mineros? No, indudablemente. Nadie, es que como dijeras tú, quieres que baje la gasolina, todos te van a decir que sí. Claro. Quieres que nos quitas, todo el mundo te va a decir que no. Pero eso pasa por un mejor estudio, eso pasa por presentar una iniciativa legislativa. Y eso no. Pero ya lo van a aprobar el día miércoles. No, vamos, no sabemos todavía. Varias veces ha ido por aprobarse y no sabemos.